Bienvenidos al canal de Ross Perote. Continuamos con la saga de Tomb Raider, con la saga de esta nueva entrega, que en concreto vamos a jugar el Rise of Tomb Raider, que se publicó en el 2016. Y posteriormente nos quedaría el Shadow of Tomb Raider. La segunda de las entregas de este nuevo Tomb Raider, vamos a por ella y empezaremos directamente. Bueno, creo que me voy a quedar con saqueadora experta, el nivel medio, más que nada, como os digo siempre, pues para disfrutar de la historia. Si veo que es demasiado fácil, subiríamos a superviviente. 5 niveles, en diferencia del anterior, que tenía solamente 3. Vamos a ver cómo ha crecido Lara. ¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños, cuestionamos lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. Vamos. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. Lara ha cambiado bastante. Gráficamente ha mejorado. Alcanza la cumbre. ¡Mierda! Tenemos que seguir avanzando. El viento. El frío. Vamos. Vamos. Mira nieve. Cubre todo. Uf, ¿qué haría aquí una ciudad perdida a esta altura? Tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. Son los Alpes. Lara. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Perdí pie! ¡Estoy bien! ¿Mal cachis? ¡No! Estoy bien, estoy bien. ¡Estoy aquí! ¡Voy a bajar a por ti! No, no, no. ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡Puedo volver a subir! ¿Estás segura? Sí. ¡Quédate ahí! Párate para saltar. ¡Agarra! ¡Tengo que saltarlo! Sí, vale. Ahora cógeme la mano. Cógeme la mano, dice.
Cuidado, que voy. Te tengo. Este vale. Mierda, Lara. Vas a hacer que me dé un infarto. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Parece que tendremos que atravesar. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Yo creo que sí. Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. No puedo, me empuja el viento. La tormenta se acerca. Tenemos un par de horas como mucho. Debería ser suficiente. Casi hemos llegado a la cima. Una ciudad en la cima, Lara. Mucha nieve. Ten cuidado que no sabemos si debajo puede haber alguna grieta. Creo, Pipes. Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Bien. Asegurada. No sé por qué no nos hemos asegurado en todo momento. Pero mantente cerca de la pared. Vale. Puf, a mí no me gusta una mierda parece esto. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. ¿Estás listo? ¡Manos a la obra! No. A ver... Vamos. Sígueme. Dame cuerda. Entonces, ¿hielo? ¡Tiene hielo suelto aquí arriba! Podemos hacerlo, Jonah. Tú no te alejes. Venga. ¡Mierda! ¡Joder! ¡No he estado cerca! Vamos. Vamos. Hay que seguir subiendo. Cuidado, 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 cuidado. Puedo, 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 puedo. ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. Quédate ahí. Ataré una cuerda para que subas. De acuerdo. Voy a soltar algo de cuerda. Falta poco, Lara. Ya lo tienes. No sé, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde quiere que salte? ¡Está como una puta cabra! ¿Qué? ¡Jonah! ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! Sube Lara y asegura la cuerda. ¿Puedes oírme? Sí. Tiraré para subirte. ¡Oh, mierda! Vamos. ¡Mira! ¡Por allí! Venga. ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! Vale, allá vamos. ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Me cachis! ¡Lara! ¡No puedo contigo! ¡La cuerda se me está resbalando! ¡Voy, voy, 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 voy!
¡Ahora! ¡Oh, mierda! ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡En una avalancha! ¡Oh! ¡Mierda! ¡He llegado! Pero... ¿qué ha pasado? ¡Oh, mierda! No me lo puedo creer, tío. Se mueve el suelo. Me está costando un montón controlar. La mayor crueldad de la vida es la presteza con la que nos la arrebatan. Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle, pero no estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos, hasta conozco su nombre. La Trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. Siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no. ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Oh, tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón.
Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Dios mío, Lara, no! ¡Es una locura! Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Siga conduciendo, por favor. Es su dinero. Aquí pasa algo. Este es la milicia local. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! Mierda. Como para caerse estamos. He dejado todas mis cosas en el coche que ha explotado. Hay un caminito ahí. Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. Me encuentro mejor. Vamos a poder subir por aquí. Mientras no se caigan las piedras. ¿Esto arriba? Joder, cómo está Lara. Aquí hay algo. Mira. Qué vistas. ¿Y esto?
un icono religioso, con gran cantidad de detalles y con incrustaciones de gemas. Parece bizantino, quizá del siglo X. Concuerda con la leyenda del profeta. Bien. Caminar. Despacio. ¿Estará aquí? Pues debe ser, Lara. Tenemos antorcha. La linterna está ahí. Muy bien. Poco, todo coincide. Nichos. Increíble. Es una indicación. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... Profeta. Aquí está. Papá tenía razón. Mapa. Aquí tenemos un obelisco, hay un grabado del profeta. Vamos a ir andando. ¿Esto qué es? Un cáliz. Vale, aquí aparece realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Vale. Constantinopla, asesinado impíamente por la Orden de la Trinidad. ¿La Orden de la Trinidad? Ah, hay más que mira. Parece ser una especie de mapa, pero no puedo leer bien las palabras. Pues... ningún lado. Es una especie de señal. Escritura bizantina, aunque no acabo de entender lo que dice. Vale. Entonces... armas... armaduras... ballestas... Es el profeta, hablando con un ejército extranjero, probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. A ver, ¿ahora? Mi griego sigue un poco oxidado, pero... está apuntando hacia algo oculto. Aquí cerca. Voy a ir marcando los sitios. Vale. ¿Y esto? ¿Qué ha sido esto? Señal del jugador. Marca cualquier elemento del mapa con la señal del jugador. Señal del jugador se muestra en el mundo foco azul. Vale. Muy bien. Aquí tenemos otro. Guió a sus seguidores a través del desierto, hasta el oasis. Pillando palabras de ese griego. A ver. Un buen golpe.
maleta. Cuidado. Vale, lo único que me gustaría saber si aquí hemos dejado todo. Lleva esto a un mes. No creo que sobreviviese al accidente. Vale, venga. Constantin quiere acceder a la tumba antes del anochecer. Van tras la tumba. Debo encontrarla antes que ellos. Cabrones, me están siguiendo. Vale, estos son los murales, ¿no? Que he visto. Aquí había uno. Claro, esta gente va con un helicóptero. Mierda, mierda, mierda. Clara. Salta. Joder, Lara, no dejas nada de historia en pie, ¿eh? Nos estamos cargando la historia. Allí. Sube. No rompas nada, joder. La orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Una entrada. ¿Podrías haber cogido algo más de luz, Lara? Escorpiones. Vamos, Lara. Hay cientos. Dale. Una batalla, soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Vale, podría ser que no tirásemos
los cadáveres. Es una profanación esto, Lara. Hay un cuadro. El profeta asesinado por la orden de la Trinidad. ¿En serio? Hijo mío, la Orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba, un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que está predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que solo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? Uf. ¿Nos has fallado, hijo mío? O sea, querían acabar con la... con el grupo del profeta. ¿Pero por qué y quiénes? Los cristianos. La iglesia, no me extrañaría nada. Mira, aquí hay armaduras. Vamos, todo lo que hay aquí ya es un puñetero tesoro. ¡Mierda! ¡Es una trampa! Por los pelos. El contrapeso, menos mal. Menos mal, Lara. Cuidado con este tronco. La viga esa está tocada. Uf, prefiero ir con esto en la mano. Están en paso mediante explosiones. Muy bien. Tirarme la puta bruta encima. ¿No puedo subir? Suba un poco el agua. Sube, Lara. ¡Oh, mierda! ¡Vamos, Lara! No estamos muy despiertos hoy, ¿eh? Mira cómo estás, ya he hecho una mierda ya. Vamos allá. Espectacular. Lo hemos conseguido, papá. Uf.
alcanzar lo alto de la cámara. Por el agua vamos a saltar. Aquí ahí puedo hacer subir el agua. Vamos. Está subiendo más agua, perfecto. ¡No! Hemos caído en el agua. Y esto haría entrar más agua si pongo un peso allí. Vale. Lo que estaba haciendo estaba bien. Eso parece. Parece que llegue. Ahora que está más bajo. Vale. Ahora entra agua, agua. Vale, hemos ganado altura. De hecho, estoy a nivel de esto. Y allí puedo seguir. ¿Puedo bucear? Señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Lo juro. No sé yo si está muerto, ¿eh? Aquí hacen falta pruebas. ¿Eso? Cosas y aquí abajo también. Lara, ¿por qué no saltas hacia allí? Vamos a inspeccionar primero. Eso. Salta. Mierda, ya casi están dentro. Vale. Mi señor,
Cabalgo al frente de un pequeño ejército de fieles armados y preparados. Y traigo buenas noticias. Hemos encontrado la tumba del profeta. En el camino fuimos atacados por fanáticos que vestían los colores del profeta, pero los vencimos con facilidad. Dejamos que uno escapase y le seguimos hasta el oasis. Si el profeta escapó a la muerte o si otra persona viste ahora su túnica, no importa. Todos perecerán en el interior y al final se convertirá en una auténtica tumba. Bueno, o sea, esto es una tumba. Vamos a ver. Hay una gente que está entrando. ¿Puedo ir por arriba? Me han dejado inspeccionar todo. Uy, vamos, Lara. ¿Qué hay ahí? No os veo, ¿eh? Joder con los pinchos. Y esto es una trampa. Señor, los últimos seguidores del profeta se han atrincherado dentro de su tumba. Acampamos a la entrada y nos estamos preparando para atravesar sus barricadas. Vi al hombre que dice ser el profeta antes de que sellasen las puertas. Y tengo que admitir que el parecido es asombroso, pero no puede ser. No importa, todos habrán muerto antes del amanecer. La Orden de la Trinidad verá cómo acaba aquí esta herejía. Vale. Tengo que hacer subir el agua. Allí. Y eso frotará. Eso es. Veo muy poco, muy poca luz. Tengo que saltar por aquí, ¿no? Sube, Lara. He dicho saltar y volver a saltar. Vale, esto abre una compuerta que hace subir la agua. Perfecto. Aquí hay algo. Y esto me permitirá que el agua suba más. Venga. Muy bien, si subo aquí, abro eso también, empuja de nuevo. Muy buena. Así me ha gustado, reaccionando al momento.
pero... ¿Es por aquí? Si pudiese llegar a esa barra. Sí, sí, a la barra llegamos, pero... ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Plantad las cargas! La tumba del profeta. Tras todo este tiempo. ¿Y el artefacto? Dentro. Si Dios quiere. Abridlo. Con cuidado. Puede ser muy peligroso. Amigos. ¿Quiénes sois? Eres una chica lista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. No intentes engañarme. Nos has traído hasta aquí. Mira, cuando llegué ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡Explosivos! Tengo que salir de aquí. ¡No, no, no! Esto.
que mi padre tenía razón. ¿Quiénes sois? Creo que lo sabes muy bien. Ladrón.